Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bueno, espero que estés bien. Estamos en un nuevo capítulo de este programa Revelando la Verdad. Hoy para tratar otra práctica de la tan, bueno, de moda, tan de moda, ¿sí? Nueva era, la New Age. Presenta tantas posibilidades, tantas prácticas, tantos métodos que verdaderamente bueno, lo dejan a uno como choqueado, porque cada rato, mira, hoy estaba revisando un poquito y ya encontré una nueva práctica, un nuevo método que viene acá como propuesta de resolver todos los problemas del ser humano. Te voy a hablar en un próximo capítulo de las barras Access. ¿Qué es esto? ¿Quién es este tal Douglas que viene a proponer esto? Bueno, terrible, hermanos. Terrible la cantidad de propuestas del demonio para corrernos de nuestra fe para con Dios. Todas las prácticas de las que te voy a hablar, te hablé de yoga, te hablé de meditación trascendental. Si no lo viste y estás viendo este video, bueno, anda a mi canal y búscalos. Todas son prácticas religiosas. Entonces, si yo practico la religión cristiano-católica, no puedo, por una cuestión de coherencia, no puedo practicar otra religión simultáneamente. Más aún si el practicar esta otra religión es incompatible para con mi fe. Dios prohíbe desde el inicio no a la idolatría, no a la superstición, no a la consulta a los espíritus. No. No espiritismo, no idolatría, no superstición. ¿Qué pasa con el Reiki? ¿Qué es el Reiki? El Reiki es una técnica de canalización de energía. Su fundador es Mikao Usui, es un gurú con carisma de supuesta sanación del siglo pasado. Este gurú, por ciertas visiones místicas que tuvo, creó esta nueva religión, pseudo-religión, que es un camino de fe, un camino espiritual, en donde los que practican Reiki, ya sea los maestros o guías del Reiki, y las personas que van a recibir sanación, tienen que hacer algo que se llama armonización o enlace. ¿Qué es este enlace? ¿Qué es esta armonización? Es un ligarse, es un unirse, es un fundirse, es un entrar en comunión con esta energía, esta fuerza oculta. ¿Y qué sería el ligarse, el unirse, el fundirse? Es la explicación de la palabra religión. ¿Qué quiere decir religión? Religare. O sea, ligarse, unirse a. En el caso del cristiano católico, nosotros nos unimos, nos fundimos, nos ligamos a este Dios trinitario que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el caso del que practica Reiki, se va a unir a esta energía, a esta fuerza cósmica oculta. Lo van a definir a esta energía, algunos le van a llamar el ki, en India le van a llamar prana, y dependiendo del lugar en donde te encuentres, van a hacer uso de esto. Todo viene más o menos agarrado del mismo lugar. Vas a entrar en Japón y vas a escuchar el yin y el yang. Podríamos hablar horas y horas porque esto llega a un país y se abre y se transforma y muta. Y va a aparecer después con otro nombre. Bueno, la cuestión de fondo es que es una práctica religiosa en la que yo, practicándola, al hacer este enlace, al tratar de armonizar con esto, yo voy a empezar a unirme, a fundirme, a entrar en comunión con una energía, corriendo a Dios. Al correr a Dios y poner a esto acá que estamos hablando, estoy
pecando ya de idolatría. También estoy pecando de superstición porque estoy poniendo mi fe en esta energía oculta, corriendo a Dios, creyendo que esta energía oculta me va a sanar. ¿Es ciencia? No, porque no hay nada comprobado en donde el ki, el yin yang o el prana, o como le quiera llamar, exista, y por lo tanto científicamente no existe y no se puede comprobar como que esto pueda venir a sanar o no. Estos maestros o guías, gurúes, van a invocar, y acá quiero que prestes atención, en el momento de canalizar la energía, de canalizar esta energía, en esa armonización y enlace, van a invocar a ciertos guías espirituales que son los que van a ir guiándolo justamente en este proceso de sanación que te van a ofrecer, en el cual, lógicamente, nada es gratis, te va a costar un dinerito, vas a tener distintas sesiones, pero lo que quiero que preste atención es en esto: estos maestros, gurúes, van a hacer el uso de la guía de ciertos seres de luz, dicen ellos, que los van a guiar a través de este proceso de curación. Ya eso, volvemos a lo de antes, está prohibido el espiritismo. Si yo no hago uso de Dios Padre, si yo no hago uso de Dios Hijo, si yo no hago uso de Dios Espíritu Santo, por lo tanto estoy haciendo uso de qué o de quiénes. Ángeles caídos, demonios. Lógicamente, ¿te lo van a vender? ¿Sí? No, porque no pisaría a nadie. No pisaría a nadie. O sea, imagínate que te dijeran: che, bueno, vení, nosotros te ofrecemos un proceso de curación en donde invocamos a Satanás o a todos los ángeles caídos o a las almas errantes o a las almas condenadas para que te sanen. Solo un loco, un suicida, podría creer que ahí puedo obtener algo bueno. Pero bueno, si ya te lo vendo como una práctica de sanación en donde te impongo las manos de la misma manera que Jesús imponía las manos, bueno, voy y me someto a estas prácticas. La realidad es que estas prácticas, esa energía, esas guías, vienen directamente de Satanás. Es uno de los objetivos que tiene Satanás: correr tu fe de Dios para que pongas tu fe en estos maestros o guías que se dejan guiar por estos seres supuestos de luz que desconocen. Entonces yo pongo mi corazón, me ligo, me uno, me enlazo, armonizo con estas fuerzas y corro a Dios. Automáticamente estoy haciendo idolatría. Estoy pecando en un pecado que es el pecado de idolatría. Poniendo mi fe a estas fuerzas, estas energías, y corriendo a Dios del lugar que tiene que ocupar, que es el centro de mi corazón. Esa es la realidad. Pero Franco, a ver, no. Si ellos imponen las manos, Jesús imponía las manos. De hecho, Marcos 15, 16 habla de que aquellos que crean impondrán manos. Está bien. Aquellos que crean, ¿en quién y en qué? Jesús lo dice claro. Los que crean, en realidad lo dice así: a los que crean en mi nombre, dice Jesús, expulsarán demonios, impondrán las manos y los enfermos se sanarán. Pero detalle: a los que crean ¿en quién? En Jesucristo, único Señor, y a los que en su nombre, en el nombre de Jesús, van a sanar. O sea, no que van a ir a decir: Jesús, 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 se van a sanar. No, los que vayan con la autoridad de Jesús. ¿Quiénes son los que pueden ir con la autoridad de Jesús? Los bautizados, todos los bautizados. Pero es creyendo en Jesucristo, y la sanación, la imposición de manos, es en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús. Distinto a todo esto que ofrece, vuelvo a repetir, la nueva era. La nueva era ofrece cada 5 minutos técnicas distintas. Hoy ya estoy estudiando sobre otra pseudo religión que ya apareció en nuestro
continente hace mucho. De hecho, es una práctica que se inicia en Estados Unidos, en nuestro continente, y ya se desparramó por todos lados. Ya llegó a Argentina, ya aquí a un par de kilómetros de mi casa, ya la están ofreciendo, la practican y ya están tomando, citas, ¿no? Porque esto es un negocio también, ¿eh? Se cobran plata, vas y tenés distintas sesiones y en donde te imponen las manos. Vos fíjate que siempre las publicidades son la típica fotito de la persona recostada y el maestro, el yogui, el gurú o ponerle el nombre que quieras, imponiendo las manos a la persona. Ahora, cuando impone manos, ¿en el nombre de quién impones manos? ¿De Jesús? Seguramente que no. Seguramente que no. Pero bueno, a ver, podríamos hablar horas de esto. Horas de esto. La realidad es que es una religión, porque es un ligarse a un ser que no es Dios. Por lo tanto, eso ya para el católico está prohibido. Porque Dios lo dice, Éxodo 20, del versículo 1 en adelante, lo dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sí? No tendrás. Y pero esto es una energía. Bueno, pero vos corres a Dios para poner esa energía, para ligarte a esa energía, para enlazar con esa energía, para armonizar con esa energía. Eso ya es pecado grave porque es pecado de idolatría, ya es pecado de muerte. Ya es pecado de muerte. Entonces, si soy coherente con mi fe, a ver, hay mucho católico y mucho protestante que dice ser creyente, que dice ser cristiano, y bueno, de cristiano tienen el título nomás. Si tu realidad es esa, es una realidad de religión de título, bueno, sí, hacé lo que quieras. O sea, para un católico, un cristiano serio, honesto, coherente con su fe, esta práctica, todas las prácticas de la nueva era, todas estas pseudo religiones están prohibidas. Es idolatría, es superstición, es unirse, es postrarse ante dioses paganos, dioses falsos, fuerzas, energías desconocidas que no provienen de Dios. Eso está clarísimo. No provienen de Dios. Y te vas a dejar imponer las manos. Y en esa imposición de manos no se va a realizar, no se va a llevar a cabo esa tarea que dejó Jesucristo. A los que les impongan las manos en mi nombre, sanarán enfermos. O sea, estas personas ni vienen en el nombre de Jesús, ni creen en Jesús, ni imponen las manos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no son de Dios, por lo tanto, no tiene nada que ver con tu fe, por lo tanto, no te tenés que someter a esto. No. Porque es demoníaco y porque podés buscar en la web, hay tonelada, escuchá lo que digo, tonelada de casos concretos de personas que practicando Reiki quedaron poseídas. ¿Y después qué hacemos? Y después procesos de liberación, de sanación larguísimos, en donde Dios no libera. No libera hasta tanto la persona retome su camino espiritual real y concreto. ¿Cuál? El que te abre al principio. Cargar con la cruz de cada día, renunciar a sí mismo y seguirlo. Una vida de oración diaria, de oración comunitaria, de misa diaria, de eucaristía diaria, de confesión sacramental regular cada 15 días. Y aparte de todo eso, someterse a oraciones de liberación o, en muchos casos, muchísimos casos, buscarlos y los vas a encontrar, a exorcismos. O sea, tener que ir a buscar, hallar, a mendigar en alguna diócesis que tenga, porque lamentablemente no todas las diócesis tenemos la ventaja de tener un sacerdote exorcista. No lo tenemos. Pero hay muchas personas ahí afuera que están infestadas, poseídas por haber practicado estas pseudo religiones de la nueva era, que ahora están con problemas espirituales serios y concretos, no un invento mío. Buscá que hay muchos testimonios.
y que no logran primero dar con el exorcista y después dar con la sanación, la liberación. Por eso, ¿es viable practicar el Reiki? No, no, no es viable. Es hacer espiritismo, es hacer idolatría, es someterse a una religión que es contraria a la fe cristiano-católica. Podríamos hablar horas de todo esto, podríamos estar...